La autoestima es un aspecto fundamental desde el plano psicológico y emocional. Más que la realidad, es la percepción que se tiene de sí mismo y afecta de manera directa en cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás. En esta edición del Palenque vamos a debatir en torno a un prisma de la autoestima, el relacionado con lo estrictamente visual, con los paradigmas de la imagen en un entorno evolutivo y dinámico como este en el que nos ha tocado vivir, las respuestas ofrecidas desde la ciencia, el conocimiento o la tecnología a estos parámetros y modos de vida, alejados de la demonización de aquello que en definitiva ayuda a sentirse mejor, pero sin renunciar a la salud. Lo cierto es que en esta época estival se disparan los casos de trastornos alimentarios o de depresión ante el pánico de enseñar más piel de lo normal o simplemente una imagen integral de nuestro físico. ¿Cuáles son los secretos para tener una alta autoestima? ¿Qué influencia ejercen las redes sociales y la exposición pública en Internet? ¿Qué respuestas se están dando desde la medicina o la ciencia ante estas nuevas demandas? ¿Qué tal? Reciban un cordial saludo desde el Palenque, noche de sábado, ya saben que es momento para el debate, la tertulia, la reflexión en torno a un tema que fíjense, estamos entrando en, en época ya de playa, eh, de pleno eh, en verano de manera oficial, y queríamos hablar sobre la autoestima, la relacionada con el físico, con la imagen, y lo vamos a hacer con tres expertos en tres terrenos que van a dar un prisma, entendemos que muy interesante. Eh, de entrada vamos a, a, a conocerles, a presentarles y a darles las gracias y la bienvenida a esta noche de sábado al palenque. Lo hacemos primero con um, Esther Redolosi. Bienvenida Esther. A un placer. Esther es psicóloga y coordinadora del área, de del área clínica y salud de Andalucía Occidental. Sí. Digo bien, ¿no? Sí, perfecto. Eso es. Pues muchas gracias por venir. Es un placer, eh, sobre todo querer conocer, ¿no? ese, ese prisma, esa forma de, de ver la autoestima de las personas, la, la relacionada con la imagen principalmente por parte de la psicología. Sí, me, me parece que me haya invitado por eso, porque es un tema importante que me parece que tenemos que, que tratar. Uh -huh. Muy bien, bueno, nos acompaña también Cristina Fernández, es eh, dietista, conocida en el entorno como Miss Broccoli y colaboradora, entre otras televisiones, de esta a través del programa Saludablemente. Bienvenida Cristina. Bueno, muchas gracias por invitarme. Uh -huh. La verdad que es un tema muy interesante y que creo que... Sí, los espectadores ven también el programa de Saludablemente, algo que hago muchísimo hincapié todas las semanas, la imagen que tenemos de uno mismo y la importancia de cuidarse para que no genere ningún problema. Uh -huh. Así que creo que va a ser muy interesante. Pues sí, eh, uno de los grandes paradigmas, sin duda, ha sido la introducción de la cirugía capilar en hombres y mujeres ante la, la pérdida de cabello. Uno de los cirujanos, de los eh, médicos y cirujanos capilares, que más en vanguardia están, se encuentra en nuestra provincia, en Jerez, Clínica Beyman. Aprovechamos para felicitar a esta clínica por su premio a la mejor eh, pyme y, y saludar a Wally Reynoso, agradecer a este doctor que Muchas. muy amablemente ha, bueno, ha aceptado participar sí. en este debate, en esta tertulia en torno a la autoestima. ¿Cuántos casos de pérdida de autoestima no habrás visto, eh, doctor? Asociado a esa pérdida de cabello, ¿no? Ahora mismo el trámite capilar está en vanguardia y, y no solamente el trasplante, sino el, el tratamiento hacia las personas y, y las mujeres. Yo creo que las mujeres la autoestima eh, le afecta más que al hombre, porque la alopecia en el hombre está más, más aceptada y un hombre se se rapa la cabeza y, y todo bien, pero una mujer lo lleva peor y también es un punto. Importante en nuestro en nuestra área. Bueno, pues para arrancar con este con este debate, ¿no? Y desde luego desde vuestra experiencia, desde vuestra visión. Eh, todo es evolutivo y cambia. Vivimos en una era digital. La imagen yo creo que incluso ...bueno, pues de, de las personas me refiero, ¿no? A través de esa exposición en, en la red de redes, eh, está más en, en Boca que nunca. ¿Qué, ¿En qué lugar podíamos situar la autoestima en el modus vivendi de, de, de los ciudadanos, de las personas? Yo voy a comentar desde el punto de vista de la psicología, es verdad ¿Sí? que la autoestima no es solamente la parte externa, sino que también conecta con nuestros valores internos, ¿no? Pero es verdad que la sociedad que vivimos, que está tan enfocada últimamente a los externos, a las redes sociales, pues se está enfocando cada vez más en el tema de, de, de lo externo, ¿no? ¿Sí? Eh, que se valora o el autoconcepto, sobre todo los jóvenes, lo están relacionando mucho a sentirme bien con mi cuerpo físico, que aunque es una parte de la autoestima, pero es mucho más amplia, ¿no? es también sentirnos a gusto con nosotros, con nuestros valores, con lo que somos. Mm, pero están intrínsecamente vinculadas o relacionadas, ¿no? Están relacionadas, claro. Mm. Pero es verdad que últimamente, no, pues se le da mucho más importancia a lo externo, sobre todo a los jóvenes, que relacionan el tener una buena autoestima o un buen autoconcepto con lo externo, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuántos jóvenes no van a tu consulta? Miss Broccoli. Es mi lucha diaria, <laughs> es mi lucha diaria. Odio ese perfil de madre que trae a la niña, adolescente, a la consulta. Para que pierda peso. Le está inculcando la cultura de dieta desde pequeña y no puede ser. Eh, siempre digo lo mismo: cuando vas a traer a un adolescente a la consulta, planteaselo como unas clases de nutrición que vamos a dar toda la familia, que nos vamos a impartir toda la familia y, y no inculcarle esa cultura de dieta porque granito a granito, luego cuando desarrolla o cuando crece, esos trastornos y ese complejo lo vas arrastrando de por vida. Entonces, y la comida, pues la principal, creo que. Con lo que se paga cuando eres adolescente, dejas de comer, empiezas a, a no querer cenar, a pegarte a dracones, entonces la bola cada vez se hace más grande. Trastornos no, que por cierto se disparan, ¿eh? según. Eh, se acerca la fecha del verano, se dispara, no sé si digo bien externo, en las consultas de psicología. Ahora en esta fecha se disparan un montón de mm. trastornos de alimentación, incluso trastornos depresivos, porque no llegan a la fecha y no se ven con la figura que creen que quieren tener. Y en la línea de lo que comenta Cristina, estoy totalmente de acuerdo, porque a nosotros llegan a consulta ya niñas con un trastorno de alimentación y empezó ahí, ¿no? empezó porque la madre de muy pequeña la llevó al, la al nutricionista o al dietista mm. diciendo mi niña tiene que adelgazar para que se sienta bien. Entonces se enfoca mucho la autoestima en la imagen externa. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, después cuando llegan a una edad más mayor, eso viene, se ha, se ha realizado, se ha trabajado desde muchos años atrás y cuesta mucho por resolver ahora ese asunto que ha, se ha podido desarrollar un trastorno de alimentación. Uh -huh. eh... los, jóvenes, los jóvenes que acuden a nosotros también vienen con. con no están enfocados porque lo que quieren es tener no, no quieren tener entradas eh, tienen problemas psicológicos con las entradas están bien pero quieren adelantar la zona eh, la zona de implantación quieren taparla toda y como ahora se peinan hacia adelante quieren tener el flequillo a, hacia adelante y yo le digo que, que van a tener 40 años que van a tener 50 años que uh -huh. si yo le hago una implantación sin entradas van a, eso es para toda la vida que tienen que tener en cuenta eso a futuro uh -huh. que no vamos a tener 20 años toda la vida es decir, ¿Wally te encuentras esos problemas de autoestima sí. en, 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 todos los, en, en todos los perfiles de, de edad y de, de población? Edad. Sí, sí. Van Yo chicos sé. de 20 años que quieren quitarse todas las entradas a, a pesar de tener el resto del de a, a, a pesar de estar bien quieren quitarse las entradas. Y entonces, también chicas que tienen un perfil más masculino y quieren cerrarse, pero eso es normal, ya una chica que, que tenga una cara más femenina. Uh -huh. Pero un chico que quiera ponerse el pelo hasta. Sí, prácticamente hasta las cejas, es, ¿no? Exacto, uh -huh. que va a tener 50 años y va a tener el pelo hasta las cejas y no va, a ser, no va a estar acorde a su edad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lidiáis con, esto, con estos pacientes? Eh... Futuros pacientes. Bueno, de entrada ya has comentado que tú yeah. pones mucho énfasis en el. En el... ...tratamiento sí. no solo es la, la acción más invasiva... ...si se sí. permite esa expresión... ...que es sí. la propia cirugía, la ¿no? Cirugía. Porque no deja de ser una cirugía... ...eso es importante saberlo, Exacto, ¿no? exacto una Las cirugía... Las personas no van a, a, tu, a tu consulta a que... ...bueno, no sé, no, 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 no quiero hacer un, un símil... ...para no parecer que es algo menor... ...pero que no es... Sí, que no le piensan... ...que piensan que es algo banal... Que, ...pero puede tener sus riesgos... ...como toda cirugía... ...entonces hay que... Hay ...todo hay que estudiarlo... ...que no, no se puede entrar a cirugía... ...sin, sin un estudio previo... Uh -huh. Pero lo que siempre, yo creo que colegimos ¿no? los tres, que sí. todas aquellas personas que llegan a, a vosotros como profesionales es porque realmente hay una carencia ¿no? de, sí. de eso que estamos comentando. La autoestima vinculada a la imagen, ¿eh? no mm. estamos ni mucho menos aquí en el palenque esta noche sí. eh, diciendo que o se está bien físicamente o no se tiene autoestima. Todo Exacto. lo contrario, si no, no habría personas de distinta. Distintas... Es el problema de asimilar la autoestima solo a lo externo. Mm. ¿no? Lo que decimos, mm. que hay un problema cuando relacionamos que la autoestima tiene que ver solo con lo externo. Y como he dicho antes, la autoestima es algo más no solamente lo, nuestra imagen física, porque si no habría personas que tienen alguna dificultad estética, qué pasa que no pueden tener buena autoestima y yo he conocido personas que hemos algún defecto de nacimiento o por alguna enfermedad, un accidente, uh -huh. han conseguido trabajar en ellos mismos y tienen muy buena autoestima, aunque estéticamente no tengan los moldes que nos demanda la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, se trata creo yo que es el problema, el molde claro. que demanda la sociedad claro. y el daño que está haciendo las redes sociales sí. y además ...que las redes sociales, no por decir todas... ...pero casi todas las fotos que suben los famosos... ...o las famosas están retocadas... ...entonces, te viene el adolescente... ...que quiere el cuerpo de tal... ...o que quiere el pelo de tal... ...pero no te está diciendo que, que esa persona... ...lleva peluca o implante Exacto. o demás... ...puesto o, fibras, costizo, o, que sea. ...o que se ha retocado en Photoshop el cuerpo... ...y quiere ese cuerpo, entonces... Creo que el problema es ese también, los, los cánones que nos está marcando la sociedad y las redes sociales, sobre todo, que están haciendo un daño inmenso. Eh, y, y, y lo decís, que los tres sois muy activos, por cierto, en redes sociales. ¿eh? Sí, es verdad. Y los sí, bien. pero yo desde, vamos, yo en Instagram creo que tengo 10.000, casi 10.200 seguidores y intento hacer una, una red social, una muy saludable una en comunidad, todos los aspectos ¿no? mm. y una comunicación muy saludable. Eh, no me gusta que me retoque, mi marido es mi community manager mm. y no me gusta que me retoquen ninguna foto porque <laughs> digo, digo, si si, si me he levantado hoy con más mala cara o, o tengo hoy peor, te me tengo que mostrar cómo soy, porque si al final te retoca y vienen gente a mi consulta, y si al, al final es un referente, si no estás mostrándote con naturalidad esa persona al final que busca de ti, busca algo que no existe real, lo que tú estás dando en redes sociales. No es real, entonces creo que las redes sociales deben de ser un escaparate de tu realeza para sí. transmitir a los demás. Claro, de tu naturalidad. Yo lo que tú dices es cierto, muchas veces hemos hago un vídeo ¿no? que también se activa las redes sociales y a lo mejor no me veo muy bien, pero digo, bueno, de todas formas lo voy a subir. Claro. Porque quiero... esa soy yo, ¿no? Porque tengo que mostrar otra imagen distinta. Porque esa es la naturalidad. Todos tenemos cosas que no nos gustan, y pero eso no significa que valgamos menos. Y, y Entonces al pelo, el verano transmitir. el verano no viene bien al pelo, porque el pelo se pone húmedo, se ve menos, se ve más, se ve más la carencia cuando el pelo está húmedo. Entonces la gente también se agobia mucho de la piscina, de la playa. Uh -huh, okay. y, es otro momento también. Fíjense, no estamos hablando de un momento estival en el que psicológicamente esto de enseñar piel sí. eh, más de lo normal, ¿no? Por, la playa, afortunadamente, ¿eh? que podemos decir que tenemos un litoral, un litoral extraordinario, o las piscinas, pero es verdad, ¿no? Lo que comenta, lo que comenta el doctor, ¿no? Que... La, el sol también, sí. la, más luz, se ve más la la, se carencia, ve más la claridad. Y entonces la gente se agobia más en esta época. Eh, de, doctor, ¿en, ¿en tu caso has tenido alguna vez que decir, mira, no no te voy a intervenir? O sea, Eso es no... todos los días. Todos los días, porque hay gente que no, no tienen una percepción de la, del grado de alopecia que tienen. Vienen con una alopecia a grado 7. Y quieren operarse, y yo le digo que, que es mejor no, no operarse, porque la zona donante es muy pequeña. Y lo que le digo, nosotros lo que hacemos es un trasplante de una zona a otra. Y si, y si no tengo pelo para cubrir todo, uh -huh. es mejor que no te operes porque vas a quedar mal y es una mala publicidad para la clínica. Entonces nosotros preferimos no operarlo y, y, uh -huh. y ser ser sincero con la persona. Eso es primordial en, en el campo de la estética, ser sincero. Uh -huh. Fíjense, eh, lo mismo que ocurre ¿no? en los sí. gabinetes, de, en este caso ¿no? de Cristina, o bueno, cuando alguien va a una consulta psicológica, ¿no? ser sinceros ante la realidad. Claro, ser es lo más honestamente posible con la persona ¿no? mm. y trabajar eso, pues, trabajar en, el, en este caso el tema de lo autoestima sobre todo con los adolescentes, por pues, transmitirle, enseñarle que no solo lo estético es lo que nos marca, sino que, que tienen otras virtudes, otras cosas habilidades sociales saber relacionarse mm. que esas cosas me son importantes los adolescentes bien hablamos ah. de los adolescentes eh, Esther como psicóloga pero vemos un, un boom ahora no sé si, si es por esto de, pues entendemos que sí no por esta era digital en la que vivimos esta era de redes sociales en la que lo, los no tan adolescentes diría que incluso entrados en edad más maduras experimentan una transformación como que ahora que no tienen ya están entrando ya dando la vuelta al jamón como se dice no <risa> <risa> pues, vulgarmente que quieren bueno pues aparentarlo pues eso no unos 20 años por ejemplo no sé claro. si eso también os ocurre a vosotros en vuestra en vuestra experiencia Sí sí yo vez no tomas problemas de autoimagen. ...de que vienen las personas a consulta... ...y me, me muestran la preocupación... ...de que no están contentos con su físico... ...y puedo hablar que hace diez años... ...no había tanta demanda en ese aspecto... ...de que no la gente no estaba tan preocupada por su físico... ...había otras preocupaciones... ...pero es verdad que a veces más la consulta... Y ...no me encuentro, me encuentro bien conmigo mismo... ...no me siento bien con el aspecto físico me refiero ¿no?... Uh -huh. y ...entonces pues claro es llamativo ¿no?... ...lo que estamos hablando y tiene que ver... ...yo creo que también con el uso de las redes sociales... ...con la imagen que nos vende ...que tenemos que ser todos perfectos y maravillosos... Cuando en verdad ya lo somos, pero tiene que responder a una imagen que está preestablecida, ¿no? que Lo que nos quita que si alguien tiene un problema de alopecia, ¿no? uh -huh. o, Y quiere, bueno, pues mejorar sin demonizar esto, ¿no? Que claro. también eso no, de, claro. claro, efectivamente. Y cuidarnos, bueno, cuidarnos. Yo hablo mucho del autocuidado, que tenemos uh -huh. que estar pendientes de nosotros, ¿no? Yo hablo a nivel emocional y también es importante en los aspectos de ellos que trabajan, ¿no? eh, Pero que no llegue al exceso de que se me lleve una patología, de que ya me está afectando mi vida diaria. Es decir, cuidarnos es importante y sentirnos a gusto con nuestro físico, eso es importante también. Pero que no me interfiera ciertas cosas que no me gusten de mí, que no interfieran ya en mi vida diaria, que repercutan mi trabajo, mis relaciones sociales, que me aísle, uh -huh. que me prive de hacer ciertas cosas, ¿no? Eso ya cuando es un problema. Pero que cuidarnos y estar a gusto con nosotros, eso es fundamental, no también es importante. Uh -huh. Pero sí es cierto que cuando, sobre todo cuando llega el calor. Yo noto picos de entrada de, de pacientes y es verdad que cuando vienen tres o cuatro días que hace calor, que te has quitado la manga larga y ya te ves el brazo en el espejo y te llaman desesperado. que es que necesito perder kilo? Bueno, chiquilla, espérate, vamos a ir por parte planteate que sea algo no estacional, sino que pierdas los kilos porque realmente lo necesitas o porque te parece. Incómodo, porque es verdad que a lo mejor una persona está acostumbrada a tener unos cuantos kilos, te descuidas, no te das cuenta, la mujer, sobre todo con la menopausia, y no te ves tú y quieres mejorar, pero que sea algo en el, en el tiempo. Pero es verdad que nos bombardean, además, si ponemos la tele ahora, pierde 15 kilos en tres días, ¿verdad? y te sale siempre. Además, me hace mucha gracia porque hay muchos anuncios que a la que tiene más peso y está como agobiada poner la imagen en blanco y negro y luego aparece el, el cuerpo ya totalmente esculpido uh -huh. en color con un bikini super mono. Como... Entonces, va, y siempre lo digo, digo, pero espérate, ¿qué prisa tiene? Los kilos los tiene, hazlo para encontrarte bien en salud, para ganar en más aspectos y no solo para que te vuelva a entrar el vaquero que no te entra. ...sácale más partida a venir a la consulta... ...yo siempre cuando me presento... En la, primera, ...en la primera toma de contacto con el paciente... ...siempre digo que soy la dietista anti dieta... ...no creo en las dietas... ...de hecho riño muchísimo... ...si tú vienes contándome que has ido al cumpleaños de tu prima... ...con el tupper con fruta cortada... ...no, en el cumpleaños te tienes que comer tu trozo de tarta... ...y beberte lo que te dé la gana... ...porque es un momento casual de ese día. El año lo conforman 365 días y es en ese resto de días en los hábitos que tú vas creando lo importante. Y creo que al final es la pescadilla sí. que se muerde a la cola. Esos hábitos van a hacer mm. que te encuentres mejor, te levantes mejor, te veas en el espejo mejor y al final es un cúmulo de pequeñas cosas que hacen que luego la autoestima esté mejor. Creo mm. que y comparto lo que tú dices de esas restricciones que muchas veces después la persona lo convierte en un atracón. Me, ¿no? En el cumpleaños no me como el trozo de tarta, esto me privo, ¿qué pasa? Que al final desarrollo un trastorno por atracón, que cuando no pueden más, pues se comen en exceso todo lo que hay en el frigorífico, todo lo que hay en su casa, con, después con, la, con el trastorno emocional que conlleva, una ansiedad alta. Entonces al final esas privaciones en exceso, pues al final tienen un trastorno psicológico. Pero los lo trastornos psicológicos que tú dices en el pelo son peor que en las mujeres y, y como hay hombres que les digo que no se operan a las mujeres siempre hay que darle otra oportunidad porque hay muchas veces vienen tras quimioterapia uh -huh. y, y una alopecia a una chica de 40 años la lleva muy mal, se lloran mucho en la, en la consulta y, y aunque tú a veces ves que tienen un, un futuro incierto, pero siempre hay que a las mujeres siempre le damos una otra opción o, o siempre luchamos por mejorar un poco su, su autoestima y su apariencia física. Ahí ponéis más incidencia, ¿no? En la, ¿Lucháis más por sí, permitir ya, esa, sí, esa cirugía? No cirugía, sino tratamiento. tratamientos. O tratamientos, hay, sí, sí. tratamientos mm. hay muchos tratamientos. Y, y insistir, y la, la dieta es súper importante, los déficits de vitaminas, de hierro. Siempre buscamos mm. de abajo qué está pasando. No en vano, eh, pedís, ¿no? Eh, tú, como médico, uh -huh. pides siempre una... una analítica general una analítica. con hormonas, vitaminas y todo. Sí. Uh -huh. Hay que enfocarla siempre. El La todo. parte de. Al final hacen terapia psicológica también. Sí, eh, también, eh, también, también, también. También, sí. También. <laughs> Hombre, la consulta lleva muchas veces, sobre todo adolescente, porque tienen que tener el consentimiento de que, de, de que se pueden hacer esa operación de algún tipo, ¿no? Sí. Que se pueden hacerse, ¿no? El, algún y por ejemplo, si yo veo a una mujer muy muy eh, que la veo muy depresiva, también les recomiendo que, que busque ayuda médica para tratarse la depresión, porque a veces tú ves que es un claro cuadro depresivo que tiene. Entonces siempre hay que, que luchar por ellas. Uh -huh. o Se hace es esa derivación, ¿no? Sí. Eh, bueno, estamos llegando. Estamos ya en pleno verano, no llegando a la época estival, ya estamos en verano, hemos entrado de pleno derecho oficialmente en el verano en este palenque en el que estamos debatiendo, debatiendo sobre la autoestima. Estamos pivotando en esta primera parte del programa en esos secretos, ¿no? Para tener una alta autoestima con tres visiones diferentes de estos tres profesionales que muy amablemente han aceptado la invitación de de este programa, por, eh, y por cerrar esta pri este primer tramo del programa del palenque, ¿cuáles son los secretos para tener una alta autoestima, según vosotros, vuestro campo? Esther. Pues desde el punto de vista de la psicología, eh, un poco lo que he dicho antes, no trabajar que la autoestima no solamente a lo externo, sino que también tenemos que buscar pues, nuestros valores, nuestra forma de ser y otras cosas que son internas. Yo siempre he dicho que la autoestima es como un tesoro que llevamos dentro. Entonces tenemos que conectar con eso, con esos recursos que tenemos, que muchas veces pues estamos tan proyectados a lo exterior, porque olvidamos ¿no? pues, eh, todos los valores, los recursos que tenemos, que son muchos, y aprender a desarrollarlos. Uh -huh. y, y entonces cuando trabajamos desde ese punto, pues la, la persona enseguida pues se siente con más autoestima y, 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 y lo nota ¿no? en su día a día. Conecta con, consigo misma. Claro, aprende a estar más en nuestro interior, que es verdad que cada vez estamos más en lo externo ¿no? y perdemos uh -huh. un poquito pues el... El, el estar con nosotros y conocernos más ¿no? y saber qué, qué recursos y qué valores tenemos. Uno de, la, de los grandes estigmas ¿no? de esta sociedad en esta era Eso. que nos ha tocado vivir, ¿eh? sí. Cristina. Desde el punto de vista de la alimentación, yo siempre digo que para encontrarse bien con uno mismo, que al final es la autoestima, ¿no?... Eh, siempre digo al paciente que se compre en el Amazon virtual una balanza <laughs> mental. En el que vaya poniendo pues las cosas y al final disfrute de lo que hemos hablado antes, que si tienes un cumpleaños, si viene una fiesta, si viene algo, tengas una vida normal y que aceptes que los dulces, el alcohol puntualmente, o el saltarse de los cánones que nos dice la dieta perfecta, también estén para que esa balanza esté perfectamente equilibrada. Y puedas gozar por la mañana cuando te levantas de una autoestima envidiable contigo mismo y decir, bueno, hoy me siento bien y voy a seguir sintiéndome así. ¿Mm? La, la salud también empieza por el estómago, ¿no? Sí, en, en este creo que caso, sí. <laughs> -E. Y yo creo que debemos aceptarnos como somos, saber quiénes somos, porque si, te, si, si, si no eres afroamericano, ¿dónde puedo poner una línea de implantación como un afroamericano hasta abajo? Y que hay que buscar ayuda con tiempo, no hay que esperar que el pelo se te caiga por completo para ir a buscar ayuda. Que siempre hay que prevenir antes que lamentar. Uh -huh. Fíjense, estamos hablando con uno de los cirujanos eh, o médicos, especialistas en medicina, eh, en, en cirugía capilar, más en vanguardia que, que existe en nuestra área geográfica. ¿eh? Te seguimos por, por redes sociales, que estás constantemente eh, actualizándote, porque efectivamente esto está evolucionando muchísimo, ¿no? lo, sí. la metodología. Y lo primero que estás diciendo es tratamiento antes que. Tratamiento, tratamiento. antes. Buscar ayuda antes, que no esperen a tener una, una alopecia de grado 7. A esos pacientes que les digo que no, eh, siempre le digo, porque antes que se sienta le digo, ¿por qué has venido tan tarde? ¿Por qué no ha venido antes? La alopecia qué? grado 7, discúlpanos, para, sobre todo para los que. Eh, estén, es, es, la, es el calvo completo, uh -huh. es el, el que no tiene solución. No tiene solución porque no tiene de dónde saca. La zona donante, muy claro. pequeña. Sacar las plantas muy que pequeña. luego ponéis sí. ¿no? en el terreno que está por abonar, ¿no? Sí, exacto. Pero que por cierto siempre recomiendas abonar, ¿no? Eso te seguimos sí, en yo, redes sociales. Sí, yo, que yo lo... siempre recomiendo unos meses antes fortalecer el pelo. Yo le digo que esto es como cuando tú te vas a, a entrenar a un maratón. Tú primero haces eh, unos meses antes, tú no te vas al maratón directamente al maratón, porque nosotros al extraer los pelos, el pelo está unas horitas fuera del cuerpo. Entonces, mientras más fuerte está el pelo, más, la supervivencia es mayor. Y por eso siempre les recomiendo unos meses antes tratarlo. Uh -huh. Bueno, pues fíjense, ¿eh? saliendo de, de tópicos y de estigmas en el palenque, luego hablaremos de cómo ha evolucionado, ¿no? según vuestro punto de vista, también está, esta sociedad. Bueno, claramente en el terreno de, de no digo que en la psicología, ¿no? en, el de, en el de la nutrición, en el de las dietas tampoco, pero en el de la cirugía, bueno, pues, el tema de Turquía era una cosa como que ¿no? parecía que aquello era la, sí. la meca. Son, son pioneros, son muy buenos, pero el problema es el desplazamiento. Eh, la seguridad, allí si te da una alergia, estás en el aire. Siempre hay que pensar que es una cirugía y que se puede complicar. Uh -huh. Y que, que ahora mismo los precios están más o menos iguales y no vale la pena. Uh -huh. Bueno, aún así, que son buenos. Eso se, eso sí, hay son que, buenos. elegimos que son buenos, están pues, muy buenos. Como son, son muy buenos también en, en España y en nuestra, sí. en nuestra provincia. Eh, bueno, pues vamos a hablar de, de todo esto en la segunda parte del palenque, en torno a la, a la autoestima, y, y a ver si es, es posible, eh, bueno, pues saber por qué en, en verano, no sabemos si por el calor o por esto que estamos comentando, ¿no? De que hay más exposición, que no sé si ya con las redes sociales no varía entre invierno o verano, pero que es verdad sí. que hay más exposición al menos de, de manera natural, ¿no? De manera viva, ¿no? Esther. Sí, claro, sobre todo más enseña más el cuerpo, ¿no? Uh -huh. que, el, el tener que, que enseña más partes del cuerpo, pues eso crea más problemas de, de inquietud, de ansiedad, no gustarme, ¿no? Lo que estoy viviendo. Además yo siempre puedo puntualizar una Por cosa favor. Ah, que eh, muchas veces se dice que para poder cambiar algo tenemos que aceptar lo que tenemos, ¿no? Y hay un ejercicio que se hace en psicología que es verte durante desnuda ante un espejo y aceptar lo que ves. Y mucha gente me dice uy yo eso no lo hago, sobre todo en personas más mayores, ¿no? Entonces es curioso cómo las personas tienen dificultad para verse ellas mismas desnuda delante de un espejo. Es decir, que hay un problema como de no, que no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿no? Aceptamos a nuestro cuerpo. Es una manera entonces de, en fin, de evitar ¿no?, el, la confrontación eh, claro, con nosotros mismos. Claro, con nosotros mismos. Entonces lo evitamos y no queremos verlo, ¿no? pero es que para poder cambiar algo, el primer paso que tengo que hacer es aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Y para eso hay que... Es verdad que cuando cambiamos físicamente, lo que decía el compañero, yo he tenido, por ejemplo, pacientes que han estado en Turquía ¿no? y, y después verá que la autoestima les aumenta bastante. No, yo no, porque es verdad que cuidas no aumenta la autoestima, pero que tengo que hacer un trabajo doble, cuidarnos uh -huh. estéticamente, pero también hay que trabajar pues en aceptar aquellas partes de mí que no me gustan. Eso es ¿Eh? que bueno, te pueden arreglar en Turquía una parte, ¿no? ¿Que eso? mínima, ¿no? la del de coro cabelludo, pero no, no la otra. Bueno, pues vamos a hablar de esto y mucho más en el palenque, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Hablando de la autoestima ya de plen, en pleno verano como estamos. En el programa, en esta tertulia de debate que estamos teniendo con estos tres profesionales, cada uno de un terreno diferente, pero que efectivamente tienen mucho que aportar en torno a, a la autoestima de las personas. No se vayan, que regresamos enseguida con la segunda parte del palenque. Continuamos en El Palenque en esta noche de sábado hablando de la autoestima, de ese aspecto emocional que tanto nos afecta o interviene en nuestras relaciones con los demás y por qué no decirlo con uno mismo y estamos eh, ...bueno pues debatiendo desde tres eh, terrenos... ...que están muy relacionados... ...al menos con la autoestima vinculada a la imagen de las personas... Eh, ...finalmente también ¿eh? que queremos sondear... ...aprovechando que tenemos aquí a este y psicóloga... Eh, ...Cristina eh, Fernández, dietista... ...y Güelo Reynoso que es eh, doctor en medicina cirugía capilar... Eh, ...bueno también ¿no? en torno a, a la alerta que ocurre siempre en verano... ...en cuanto a trastornos alimentarios y depresivos que tienen como fondo como base pues la imagen de, de la persona que yo creo que esa, el, ese trastorno el depresivo es la punta de lanza no el final de, de, de una baja autoestima no sé si es así Esther sí igual que decía el compañero antes que hay que ir a tiempo no antes que ya se va demasiado tarde al psicólogo muchas veces también se va demasiado tarde a cuando ya la persona tiene una depresión profunda y cuando empezamos a andar, pues también empezamos lo mismo, ¿no? Porque no has venido antes. Porque a lo mejor empezó todo con una baja autoimagen, un bajo autoconcepto, y que si se hubiera trabajado, pues mucho antes, no hubiéramos llegado a tener una depresión profunda. ¿vale? Entonces, cuando una persona llega con depresión, pues el tratamiento es mucho más lento, es mucho más, más complicado y más largo, ¿no? Eh, en el tiempo también. Y, y claro, entonces muchas veces empieza por ahí, la persona no tiene un buen autoconcepto, una buena autoestima uh -huh. y pues desarrolla por algún, algún tipo de trastorno psicológico. Yo, con el tema de, del peso, que también es algo que, que preocupa mucho a la persona con la autoestima y demás, hago mucho hincapié en las nuevas técnicas que hay ahora de reducir el estómago y el tema de las inyecciones famosas que, que hacen milagros y te hacen perder. Kilos por doquier en días, y, pero enormes. Y <coughs> siempre hago lo mismo y siempre le hago hincapié al paciente en lo mismo. Vas a ir a una consulta de psicología a que trates este problema de fondo, porque estamos hablando que son problemas ya de obesidad y que creen que, que reduciendo el estómago van a perder peso y ya está. Y yo siempre digo que eso es un trabajo. Que tú tienes que cambiar unos hábitos. El estómago es un músculo y se va a volver otra vez a agrandar si tú no sí. tienes unos buenos hábitos. Entonces, que te cojan con pinzas el estómago, porque muchas operaciones son así, sí. y tú no cambies mentalmente y adquieres unos hábitos saludables, al final es una técnica peligrosa, poner en peligro sí. tu vida, y no estás recibiendo un tratamiento psicológico que <coughs> es lo que te va a ayudar. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado. En tomar unas decisiones drásticas y que, sin trasfondo, porque al final no estás trabajando en lo que verdaderamente te va a ayudar. Sobre mm. todo si se hace en momentos de crisis. Yo a veces digo: si estás en una depresión muy profunda, en un momento muy de crisis, no puedes tomar esas decisiones. A la desesperada. A, la desesperada, a la... eso. Porque yo he visto pacientes que se han operado de la operación que tú comentas y como no han tenido un, una buena alimentación, un cambio en su alimentación saludable y tampoco a nivel psicológico, pues al final han recuperado todo ese peso y más y, y, más, y después sí. otro problema físico ¿no? que le conlleva. Te vienen a la consulta y dice al final tenías razón, no me tenía que haber sometido a esa operación y no he sí. cambiado hábitos, he vuelto otra vez a los atracones, he vuelto otra vez a que me he probado el pantalón vaquero y no me entra y entonces vuelvo otra vez a la pescadilla que se muerde la cola porque no has tratado el problema de fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además sí. eh, está... Estamos hablando de la operación de reducción de estómago, pero es que las inyecciones están mm. se están agotando porque realmente eso es un no tratamiento es. para las personas diabéticas. Mm -hmm. no y es. se están agotando para los diabéticos porque las están vendiendo en consultas privadas médicos para adelgazar. Entonces, mm, es vamos a tener un poquito de, de, de cuidado, porque además en Instagram o en muchas redes sociales, puedes ver cómo famosos las utilizan y sin ningún tipo de, de control. Y a esa, a esa red social acceden niños cada vez antes, cada vez más pequeños, que ven cómo es tan fácil perder peso como ponerse una inyección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, igual que las operaciones de estómago, que tú tienes que cambiar hábitos... A nosotros nos llegan también muchas personas que yo desde que lo veo llegar sé que están depresivos. Y, y buscando trasfondo veo que se han separado. Y lo que quieren es cambiar de físico <laughs> después que se han separado. Y yo muchas veces les recomiendo, si tú lo que quieres es traer a esa persona. De nuevo, cambiando, eso no es la razón. Tú tienes que quererlo tú y, y sentirte bien tú, pero para llamar para que vuelva a a, una, a otra relación no es bueno tampoco hay, hacerte un cambio físico. Claro, ¿no? y hay de esas relaciones que se inician por precisamente el físico, no simplemente sí, sí, o sea, Eso está boca Bueno, Esther, tú eso que te voy a contar a ti, a sí. Noé ¿Eh? no le voy a hablar de la lluvia, lógicamente en tu gabinete claro. te habrá pasado, ¿no? En psicología imagino que eso es el ABC, vamos. Claro, en cuanto a. a que claro, el, personas que vienen de una separación, de una y, separación y de repente. Claro, quieren, Y a lo ¿no? mejor quieren cambiar a sí. muchos niveles, ¿no? Y lo sí. que estamos viendo, eh, según hablamos los tres, lo que está claro es que el autocuidado tiene que ser sí. completo. Sí. No, no están tan alejadas al final las tres perspectivas no, que estáis dando. ¿eh? Está claro que están relacionadas, que para, porque es bueno cuidarse físicamente, que es bueno tener una imagen, eh, ¿no? que también hay que cuidarla porque me hace sentir mejor, uh -huh. pero que también tenemos que trabajar esa parte interior, que tenemos que trabajar ¿no? como un autocuidado completo, que no me puedo ceñir solamente a una parte, porque si también me cuido solamente yo yo, pero no cuido mi parte externa, eso también me, me impide sentirme bien. ¿no? Bueno, a, aludimos al código deontológico de las profesiones para sí. que entender que cuando se vaya a una dietista, un gabinete de psicología o en este caso, no, una clínica de cirugía capilar, se encuentren estas respuestas porque decíamos al principio del programa, ¿no? ¿Qué respuestas ofrece la ciencia, el conocimiento y profesionales de los distintos terrenos ante la autoestima, la baja autoestima? Y lo estamos viendo con tres profesionales aquí en el Palenque que efectivamente coligen en lo mismo, ¿no? En que primero hay que tratar la base. Eh, en todos los sentidos. Eh, la habéis deslizado, pero me gustaría también profundizar un, un poquito ¿no? la influencia que ejercen las redes sociales y la exposición pública eh, en Internet, en los distintos, las distintas patas que tienen, no solo redes sociales, ¿no? sino también bueno, otro tipo de, de eh, herramientas, con esto, ¿no? con esta autoestima. Porque efectivamente estamos en una, en una sociedad que evoluciona muy rápido y estamos viendo que hace nada hablábamos de TikTok y no sabíamos ni sí. lo que era, ¿no? No ya Instagram que está más implementado o Facebook. Claro, y es que hace unos años todo era como más privado, ¿no? Mm. ...tú te comparabas con tu entorno más cercano, pero claro, ahora todo surge a lo público. Ahora cualquier cosa que hace está totalmente, se, se publica, se comparte, entonces está provocando pues que la comparación pues sea un mayor que, que hace unos años, ¿no? Nos comparamos constantemente con lo que vemos, con lo que hacen, con su estilo de vida. Entonces estamos constantemente, pues claro, y además eso también provoca mucho flujo mental, porque mientras estamos viendo las redes, la persona está pensando, pues no me siento bien, me siento peor, de forma inconsciente. Porque mientras estamos observando, si veo cosas que me hacen sentirme peor, que yo estoy en, en, peor que esa persona, pues inconscientemente el rato que estoy en las redes sociales me estoy sintiendo emocionalmente mal por esa comparación, que no me di cuenta, pero me estoy comparando, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gasto? <laughs> yo sinceramente pienso muchas veces los influencers que tienen millones de seguidores y que publican algo y le llueven comentarios de todo tipo y los comentarios positivos yo creo que todos los aceptamos bien, pero hay críticas y comentarios que tú dices, vaya, ¿cómo tiene que sentirse esa persona sí, luego no, no, cuando no. se deja el, el móvil o que sea? ...a la, la cantidad de críticas... ...a las que tiene que aguantar y someterse... ...entonces yo creo que también... ...además estamos viendo como muchos influencers... influencers ...al final terminan mal, incluso uh -huh. se suicidan... ...y pienso que, que deben de tener un equipo multidisciplinar... ...detrás de psicólogos, dietistas, médicos... ...trabajando porque... ...porque al fin de cuentas son personas... ...y son personas que tienen corazón y tienen sentimientos... ...y creo que, que estamos... ...yo creo que el, el tema de las redes sociales... ...se nos está yendo un poquito de las manos... ...es mi punto de vista... Que estamos comentando sin tapujos, comentarios sin sentimiento y que podemos hacer mucho daño. ¿eh? Y hablando de las redes sociales, en una revisión esta semana, ...vino vi un paciente que cuando se operó me dijo: No, me opero porque porque un amigo me. fue una apuesta con un amigo. Y me llamó mucho la atención que, que me dijo: eh, Viene a la revisión y me dice: Le he dicho a mi mujer que quite todas las fotos anteriores. De las redes sociales, porque no se veía cómo estaba. Y ahora, como se ve con pelo, ahora quiere quitar todas las, todas las fotos de las redes sociales. Y como eso le influye tanto, eh, y quiere quitar todo y ser ahora. Uh -huh. porque no se veía cómo estaba. Uh -huh. es, un caso, es un caso sí. claro, ¿no? De, de, de y personas que se están acostumbrando a hacerse una foto. ...utilizan un filtro de estos que te pone como que estás maquillado, te meten los pómulos para adentro, te ponen un poco de mentón, no sé, y han llegado a ir a cirujanos a decirle, quiero esta cara. Sí. Porque esta cara es un filtro, da igual, quiero que me operes y que me quede esta cara. Entonces al final estamos teniendo una imagen nuestra que no es la real y nos estamos, creo que es un problema social cada vez mayor. ¿eh? Real, no, que, ahora que no nos estamos la, aceptando. Las mujeres ahora todas tienen la misma cara los mismos labios, sí. los mismos pómulos. Entonces, futuro, lo raro va a ser en un futuro las mujeres que, 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 que no estén ¿Mm. con labios, con mm. pómulos. Sí. Incluso yo muchas veces cuando voy por la calle, o, o por ejemplo, estuve en Madrid hace poco, que te mueves por el metro, ve tanta gente diferente, tanta gente distinta, uh -huh. pensaba en eso. Digo, en verdad, todo el mundo tiene que estar complejado, porque sí. como los canos de belleza que nos piden, ¿cuánta gente hay según los, los estándares que nos piden, que supuestamente es la belleza? En verdad, después tú te cruzas el día a sí. día y na, la mayoría de la gente no son así pero que son maravillosas como son, me refiero, ¿no? Sí. Pero es verdad que la vida no, la no nos venden como una imagen que tenemos que responder, pero después en el día a día con las personas que tú te cruzas, pues yo, pues somos todos distintos y, y no tiene que ser todo el mundo. Entonces, eso provoca constantemente pues, pues, sentimientos de, de complejo y, y, y de que la gente después no se siente bien. Mm. ¿Mm? Este, estamos hablando de, de una era digital que, lógicamente, si mm, precisamos de respuestas ante, ante nueva, nuevos trastornos... Tenéis que estar también al día en el sentido de que, claro, lógicamente os van a llegar personas que conviven en ese entorno, que si no estáis desde la psicología, las dietas o la cirugía capilar, ¿no? Con, en concreto, si no estáis en ese, en ese entorno difícilmente podéis ayudar. Es decir, las respuestas también son cambiantes, ¿no?, como la sociedad. Claro, que cada vez va exigiendo la sociedad nuevas respuestas. Además, es verdad porque, por ejemplo, cuando yo era más joven o era adolescente, eh, los ideales de belleza como que se veían no como más imposible, ¿no? porque era la típica modelo. Mm. Pero es que hoy en día, como lo que nos venden son gente cercana, o tú lo ves tan cercano porque están en tu día a día. Bueno, los, jóvenes... los ves en las fotos, de las redes sociales, la luego red social? la, en la realidad, ¿no? No, no tiene, claro, claro, pero lo que pero tú hay, ves. Si cuando... enganchada 24 oh, eso horas del día, ves su vida entera. Voy a la compra y me estoy grabando, entonces mm. parece que, familia parece tuya, que es familia tuya, es cercana. lo que dice ella, que la, parece que la conoce, quiere ser como ella porque es que está cercana, está en tu móvil todo el día. Forma parte de tu vida, ¿ves? hay gente que se hacen, ay tal y lo viven como si fueran persona lo que dice Cristina, ya es, forma parte de tu vida. Está y me imagino que os pasa, que os llegan a la consulta, que le has recomendado algo, alguna eh, hablo, te habla ti ...que le has recomendado algún ejercicio y te dice... ...no, es que he visto que tal persona va a tal psicólogo y le dice que no... ...a mí me pasa me pasa mucho con la comida... ...no es que mezcla tan alimento con esto, es malo... ...y de quién te lo ha dicho, no es que lo ha dicho en Instagram, no sé qué... Es que ...ya pero si te lo estoy diciendo yo... ...como que tomas encima como referente a ese influencer o a lo que dice... ...lo lleva a misa, como lo ha dicho él, eso es lo que hay y ya está... ...es como que parece que... Son dioses. Claro. Y pero, hace unos años lo, el, el, el concepto de belleza era como más alejado, ¿no? Pero yo era, creo que también hace unos años todo era muy caro. Ante, hace 10 años también. el, el, el transplante capilar costaba 10.000 euros. Claro. Uh -huh. Y ahora mismo está más asequible. El botox ahora mismo se lo puede poner cualquiera. El, el ácido hidroeléctrico también. Eso ha influenciado también uh -huh. que lo que los precios estén más, más asequibles para la persona. Uh -huh. y, pero, y no solo, ¿no? También los, los avances tecnológicos. Tecnológico, no y Abaratan la... Y Las cosas. Y, y, e incluso en cuanto a resultados, ¿no? Si no sí. corrígeme, doctor, que Wally Reynoso lleva ya unos años haciendo sí. esto y, y está muy cambiante. Yo recuerdo, bueno, los primeros, si no, sí. me, me corrige, si no, los primeros implantes no eran... Eran con una tira. Eso es, y, sí, y parecía... Era más cruento. Un muñeco, ¿no? Sí. Decía, ¿no? sí. Y ahora, sin embargo, todo está más sí, naturalizado. Más naturalizado, sí. Pero eso es que la tecnología ha cambiado mucho y los precios también. Uh -huh. Bueno, la asequibilidad también, ¿no? Sí, de de esto, a estos, sí. no solo la cirugía capilar, sino como ha comentado, ¿no? El voto, ácido hialurónico, sí. que en definitiva no deja de ser al final, bueno, pues algo que puede ayudar, no, no vamos a demonizarlo tampoco, no, pero bueno. que, que son un parche, hay que ir a la base, ¿no? de, la, de la autoestima. Claro, bueno. como que hemos dicho antes, un completo, ¿no? Hay que trabajarlo todo, que si lo hago desde un punto sano, o lo estoy haciendo desde un complejo, o desde una depresión. ¿No? Porque a lo mejor quiero salir de la depresión a través de lo estético. Entonces, lo estético hay que hacérselo, hay que cuidarse, hay que estar bien con nuestra imagen, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde qué punto? no ¿Lo estoy haciendo por salir de la depresión o lo estoy haciendo libremente porque me apetece eh, tener esa mejora? ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que, que percibir. También la, las redes sociales, ya el mundo es global. Eh, yo, yo soy dominicano y ya lo, los niños de allí son igual que los de aquí. Entonces, ellos ven esas figuras de Estados Unidos que son afroamericanas y aquí también quieren tener los labios como ella, el, el Pompi como ella, y, y también eso influye mucho. Que ya al ser global, se, todo, todo lo vemos y todo queremos estar igual en todo, uh -huh. en todo. Parece que las redes sociales están uh -huh. limitando esa diversidad ¿no? sí. que, que ha habido siempre de, de razas, de culturas, que, que es así, ¿no? porque sí. los cánones de belleza al final. ¿no? O de imagen están preestablecidos. ¿no? Lo mismo ocurre con las figuras, ¿no? que están más asociadas a la, a la dieta o al menos a las personas que van a tu consulta, ¿no, Cristina? Sí, y además todo el mundo quiere las cosas y las quiere fácil. Porque sí. si tú quieres tener el cuerpo de tal o de cual, siempre actividad física, buena alimentación, pero hoy no, hoy vamos a golpe de bisturía, a golpe sí, sí. de pinchazo, a lo fácil, a lo que no nos cueste mucho esfuerzo vienen a la consulta y quieren comer sano pero no, no echan mucho tiempo en la cocina porque no tienen mucho tiempo de cocinar tampoco quieren hacer deporte porque tampoco tienen tiempo de hacer deporte uh -huh. es como que quieren quieren ese cuerpo y quieren esto pero lo quieren facilito que no tampoco nos vayamos a someter que ya tenemos bastante uh -huh. presión social con sí. el trabajo entonces que lo queremos todo pero también con la ley del mínimo esfuerzo y siempre digo que la actividad física por ejemplo es importante para aumentar la autoestima porque generamos uh -huh. endorfina cuando estamos haciendo deporte y te va a sen hacer uh -huh. sentir bien. Entonces, eh, la actividad física, la buena alimentación, al final son esfuerzos que tienes que ir adquiriendo en tu día a día para encontrarte mejor. Es algo a medio o largo plazo que te va a, a, a hacer sentir como quieres sentirte al final. Uh -huh. Es verdad, lo que tú dices de inmediato es verdad y en psicología me pasa igual. Dame la ya. pastillita que me quiero claro. poner bien, ¿no? Claro, claro. O dame pautas, dame pautas para quitarme ya, incluso hasta los procesos de duelo, que me parece llamativo, sí. eh, ya quiero, venga, sí. pauta sí. y quiero salir, no las cosas necesitan su tiempo, todas las cosas hay que hacer su, su no. ¿Y las, separaciones cosas buenas. y las separaciones. La separación, igual. Igual. igual, quiero ya, ya sentirme bien, quiero sí. ya, eh, no, bueno espérate, uh -huh. eh, los duelos, hay como una separación, hay que tiene su proceso, tiene, tiene su tiempo. Pero es verdad que también las redes sociales nos están transmitiendo esa cultura de la inmediatez de que quiero las cosas ya y lo más rápido posible pero las es cosas por lo que mismo, porque a lo mejor te has enterado de que Pepito Pérez se ha divorciado y ha subido dos claro. historias que está feliz de la vida y contento pero es que nadie sabe lo que siente esa persona cuando apaga el móvil o cuando sí. se, nos están vendiendo lo he escuchado hoy un psicólogo en la tele que decía que tenemos poca tolerancia a la frustración Totalmente. es verdad no sí, estamos sí. acostumbrados claro. a, a tener un mal día o que hay un día que tienes que trabajar más que otro queremos de ser felices, eh, sonreír, estar todo el tiempo contento y eh, yo no sé porque no nos lo, no podemos acceder al pasado, pero estoy seguro que nuestros abuelos trabajaban de sol a sol y que los momentos de diversión eran pocos, pero ahora sí. ...nos venden como que constantemente tenemos que ser felices... ...y creo que eso tampoco es bueno, no, imposible no. porque todas las emociones son igual de válidas... ...hay que estar a veces triste, claro. hay que tener miedo... Hay que ...esas emociones hay que pasarlas también... Y ...no la podemos estar siempre la en la dos emociones test. y olvidar el resto. En el capilar también, a los tres meses te están diciendo... ...guau, y no tengo pelo, claro. y yo que tienes que esperar un año... ...que no me puede estar diciendo que no tiene pelo con tres meses... ...y que es que mi compañero tiene pelo, es que no, somos seres distintos evolucionamos diferente, no uno que tenga pelo a tres meses no quiere decir que tú no lo tengas al año, pero quieren todo rápido. Pero, pero esto la, hay que esperar. Con la alimentación pasa igual. Cuando tenemos los turrones sí, y los polvorones sí. en pero, septiembre. Pero, <laughs> pero al final es, es por eso, ¿no? Por, el, sí. por la autoestima, ¿no? Que lleguen con la autoestima baja y quieren. Sí. No, porque en definitiva estamos siempre. Eh, ...girando sobre lo mismo y, y comparándonos. ¿no? Y, comparándonos y, te, y te sientes mal, entonces va lo que he dicho de los turrones y los polvorones. Sí. Nos lo venden en septiembre. Tienes un día malo, vas a, a cualquier supermercado, ves que ya han venido los turrones y tú dices: oh, Tengo este es un día de mierda, yo me voy a comer, este es un turrón. Y al final empieza y te vas frustrando porque, claro, estás comiendo cosas que no debes desde cuando antes era la época de Navidad, nada más. Y te hacía esa felicidad era doble De porque esperaba esos dulces en ese momento. Ahora no, ahora lo tenemos cuatro o cinco meses en el año. Entonces es como que encima nos provoca poca ilusión cualquier cosa. Es como sí. que te, tienen que fascinarnos algo muy mucho para que nos entusiasmemos. Y creo que al final la vida son pequeñas cositas. Sí, ¿no? Y... y lo que tú dices, porque no aceptamos tener un día malo y tener un día malo es algo es normal, normal, normal y natural. Es natural. Es decir, todos los días perfectos, eso no existe, ¿no? Tenemos que tener día malo, tenemos que tener frustraciones, errores, nos equivocamos, porque somos humanos, ¿no? Que parece que tenemos que ser robotista siempre perfecto y bien, ¿no? Somos humanos, nos vamos a equivocar, vamos a tener un día malo, nos van a pasar cosas, cosas que no nos gustan, esa ¿Sí? es la vida. Se nos va a caer el pelo. Se nos se va a caer el pelo, eh, eh, pero menos mal que están <risa> <risa> ellos. El doctor, bueno, están el doctor y sus colegas, ¿eh? Que, sí. que es verdad que, bueno, con toda la mesura, y lo decimos, ¿no? Desde, desde que hemos arrancado en Palenque. Este Palenque sobre la autoestima con toda la mesura. Y fíjense, el propio doctor es el que nos ha indicado que él antes de nada hace un estudio y, y ha, ha tirado mucha gente para atrás de la, sí, en de cuanto la a la realización de la cirugía. Sí. Es verdad que con las mujeres sí que, que cambia algo la sí. cosa. Sí, cambia mucho. Por esto que estás comentando. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Internet, las redes sociales que están también influyendo mucho en esa baja autoestima en 10 años nos ha cambiado la vida. las respuestas que está dando la medicina, la ciencia, la psicología, eh, bueno los estudios también de, de las dietas. no aquí. Eh, representados con, con cristina, con cristina fernández, miss brócoli en, en, en torno a, la, a una mejora de la, de la autoestima que lo, eh, también lanzábamos hace un ratito. no, no sé por qué. salen medios de comunicación con mayor virulencia o al menos no esos trastornos alimentarios o de depresión cuando llega esta época, el verano. Yo creo que es el momento de enfrentarte a la verdad y a enfrentarte a, a que te has descuidado a lo mejor un poco más en invierno. Y es lo que decía Esther, eh, llega el momento en el que te tienes que quitar ropa y no te aceptas delante del espejo. Viene ese shock y ese bloqueo mental y si eres adolescente yo creo que lo primero que haces es pagarlo con la comida. Dejas de comer. Si dejas de comer, tu organismo llega un momento en el que tiene hambre, te sientes frustrada, comes lo que no debes, te das un atracón, y eso a lo mejor es un hecho puntual, pero resulta que te has quedado dos días sin comer, has aguantado el hambre y has visto a tu abuela o a tu tía que te dice: Uy, has perdido unos kilitos de más, qué guapa está, qué bien te sientas esos kilitos de más. Entonces tú dices: Ve, porque he dejado de comer. ¿Y, por qué? y entonces vuelves a hacerlo y vuelves a hacer otro esfuerzo. Para volver a estar dos días sin comer, porque Fulanita te ha dicho que estás más delgada. Entonces empiezas, no te das cuenta y al final terminas autoexigiéndote cada vez más. Mm. Y ya no decir cuando tienes un trastorno de la percepción de tú tu, tu misma, porque estas personas suelen verse encima gordas delante del espejo. O sea, tienen un... Y eso sí que ya es peligroso y creo que la autoestima, o tú me vas a corregir de esas personas, están por el suelo, no, no subterráneas. Y el cambio de dieta influye en el pelo muchísimo. Claro. No comen carne, no... se le cae el, les pelo, cae el pelo, comienzan con las, los, la alopecia areata, que son una, unas calvas que le salen por estrés. Y es, una, es la pecadilla que les se de la cola y ¿Eh? es, un, es un ciclo. Es verdad, eh, eh, no se habla mucho ¿no? de lo que afecta emocionalmente este tipo de esfuerzos, ¿no? de estrés. ¿Eh? Eh, por ejemplo, el pelo, ¿no? Sí, sí el pelo... Es, eh, es una eh, la, es, es, nos representa, vemos muchas, muchas patologías por el pelo. Eh, se diagnostica, yo veo un pelo pajizo, ya yo sé que tú tienes algún déficit. Entonces eh, es, eh, observar el, al, al paciente un todo, mm -hmm. en cómo, lo, cómo lo ves entrar, el aspecto físico, el color. Mm -hmm. Lo veo pálido, es, es todo, es, es una medicina, no es solamente ir a decir no, vamos a operarte. Es, es analizarlo bien a los pacientes. Y hay trastornos de estrés que afectan a la caída del cabello, sí. Sí, el Las la ce, la cejas, ¿no? Y pacientes que se han caído las sí. cejas de los trastornos de estrés, el, el cabello, del mismo nivel de estrés, de ansiedad muy elevado y muy mantenido en el tiempo. Sí. Eh, de, bueno, pues ya ven, que tenemos imágenes, esas imágenes de, de la playa, porque efectivamente estamos ya como aquel que dice, ¿no? En eh, bueno, pues visitando las playas, personas que comienzan sus vacaciones ahora en, 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 el, en el mes de julio y, y efectivamente está la, la autoestima que tenemos que separarla de nuestra imagen, aunque eso sí, siempre es bueno ¿no? tener un buen aspecto saludable y, ¿por qué no? no si se puede también y, sí, sí. y, y imagino, estercarla. No, no separarla, sino no focalizarla solo en los ches, ¿no uh -huh. sería? porque cuidarnos estéticamente es importante, ¿no? Eso es, que la autoestima es no solo lo externo, sino añadirle también pues, la parte interna, de estar a gusto con nuestro cuerpo, porque también el, el sacar el mayor beneficio de nuestro cuerpo, eso también es un acto de amor propio, ¿no? voy a sacar de mí lo mejor que tengo. ¿Vale? Pero sabiendo mis limitaciones Eso es. y tolerando la frustración hasta donde yo puedo llegar con mi cuerpo. ¿no? ¿Cuáles son mis rasgos no. caracteriales y claro, físicos? Que ¿no? que puedo, ¿y, es ¿y que puedo potenciar yo de mí misma. Sí. ¿no? Eh, bueno, lo que es inevitable en la televisión es el tiempo, eh, que no corre vuela. Así que nos quedan tres minutos de palenque, así que os cedo un minutito a, a cada uno por si queréis bueno, una última reflexión ¿no? so sobre todo esto que hemos debatido en esta tertulia sobre la autoestima ¿no? en el palenque de hoy. Adelante Esther. Bueno, yo para resumir eso, que, que nos demos importancia también a nuestro interior, que valoremos otras cosas, que está bien cuidarnos estéticamente, pero que sea un trabajo conjunto, que mientras intentamos cuidarnos estéticamente o físicamente, que trabajemos también por nuestros valores y que sepamos nuestras limitaciones y toleramos pues la frustración de que no podemos ser como queríamos, pero que como somos, pues somos valiosos e importantes. Uh -huh. <laughs> y Christine. añado solamente a lo que ha dicho ella, que es saludable... No es el estereotipo que nos venden, que un cuerpo con sobrepeso también puede ser muy saludable. Y que si tú tienes una analítica que dice que todo está bien, eh, psicológicamente te encuentras muy bien, te quieres tú a ti mismo y tienes unos cuantos kilos de más, la sociedad no tiene que decirte que tu cuerpo no es saludable. Uh -huh. Bueno, eh, y, Wally, tenemos y, dos minutos, uno para ti y otro para mí. <laughs> Adelante. Y yo que si, le, si te planteas algún día el transplante capilar, tienes que ser tú que lo quieras, no porque te lo hayan... ...impuesto a otra persona, a tu pareja... ...o porque te hayas separado... ...sino porque tú te quieras sentir bien y, y estés bien... ...y que siempre hay que venir a tiempo... ...que no esperemos... Eh, ...estar con la, con la alopecia muy avanzada... ...para acudir a nosotros. Eso es, y sobre todo... Eh, ...aceptar el diagnóstico de un especialista... ...como es tu sí. caso, que estás en vanguardia... ...y sí. que además eres médico... ...es decir, sí. que, que ante Exacto. todo está tu código deontológico... De, ...de salud Exacto. para esa persona... Muy bien, bueno, pues Esther Dolosi, psicóloga, muchas gracias eh, por eh, tu asistencia aquí al a Palenque. Eh, Cristina Fernández, un placer, eh, dietista, colaboradora de esta casa, entre otras televisiones. Muchas gracias, el doctor el Wally Reynoso, muchas gracias también por este testimonio en algo que está tan en boga, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, parece que hay todavía ciertas nubes, ¿no? Sí, todavía hay, hay tabúes en el trasplante capilar y la medicina. Pues hemos aprendido también mucho con, sí. contigo, doctor. Muchas, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues un placer. Hasta aquí el palenque de, de hoy. Ya saben que regresaremos la semana que viene, el próximo sábado, con un nuevo tema dado a la actualidad. Debatiremos sobre él y, y sobre todo bueno, trataremos de, de iluminarles en aspectos como el de hoy, ¿eh? la autoestima, que ha estado muy presente en este palenque. Hasta la semana que viene, que sean felices.